¿Cuervo? ¿Kate? Si nos recibís, vamos con vosotros. ¿Cuál es el plan? ¿Has visto esas grietas enormes? La luz se filtra por ellas como si fueran heridas abiertas. He oído algo en ellas, en las montañas. Ruidos, sensaciones... Es difícil de explicar. Kate cree que podríamos usar estas grietas como vector para llegar hasta el viajero, para comunicarnos con él, como intentaba Ikora. ¿Cómo podemos ayudar? Cuando esa fisura cercana al campamento te fortaleció, también encogió. Hay que averiguar más. Kate y yo nos separamos mientras retrocedíamos, pero Glint dijo que detectó una inmensa fuente de luz cerca de ti. No habré discernir dónde estaba, pero tal vez tú tengas más suerte. Debe de estar oculta en algún lugar profundo. No apagues la radio. Este sitio es un caos. Recibido. Buena suerte ahí fuera. Creo que hemos descubierto algo. El escaneo resonante muestra que esta cueva conduce a una concentración de luz. Vamos a echarle un vistazo. Entendido. Por ahora no hay nada aquí. Pero con los ojos cerrados y la mente despejada, Ikora decía que era como si escuchara al viajero gritar. Yo también lo noto. Te entiendo perfectamente.
¡Necesita! ¡Sakubaware! Hemos encontrado una de las fisuras, pero parece que algo está estrangulando la luz. Está contenida. El testigo está reforzando su control sobre el viajero. No voy a rendirme tan pronto. Volveré a inspeccionar esa extraña torre, a ver qué encuentro allí arriba. Tengo otra telemetría de luz profunda para ti, Espectro. Hay que retroceder un poco, pero la señal es fuerte. Gracias, Glint. Le echaremos un vistazo enseguida. El patrón energético que Glint detectó está en esta zona, pero no veo un camino claro. A ver si podemos encontrar una ruta. Si consiguiéramos conectar con el viajero, ¿qué le pedirías? ¿Aparte de ayuda? Bueno, que resucitara a Sundance. No es justo que solo hubiera una segunda oportunidad para mí. Ella también estaba en aquel lugar del que me sacó el deseo que pediste. Creo que hemos dado con la forma de llegar a las coordenadas, Glint. Vamos hacia allí. ¡Tened cuidado! El guardián puede con lo que se encuentre ahí abajo. Los espectros os preocupáis siempre por nosotros, nunca por vosotros mismos. ¿Quién te traerá de vuelta si algo sale mal? ¿La colmena lúcida? La colmena lúcida está aquí. A ver. No. Un momento. Me dijiste que los bichos brillantes de Sabathun no trabajaban para el testigo. Así es. No tengo ni idea de qué hacen aquí.
Hemos encontrado el origen de las emisiones de luz, pero está restringido, como los demás. Creo que no es lo que necesitamos. Ah, ya sabes lo que dicen. A la tercera va la vencida. Ya lo has oído, guardián. Glint tiene datos telemétricos que podemos revisar. ¿Y si el testigo también los ha corrompido? A ver, no caigamos en el pesimismo. Es algo que no podemos permitirnos. Nos vemos en las coordenadas de Glint. Ya decidiremos qué hacer cuando estemos allí. Esta es la última. Echemos un vistazo. Cuando atravesamos el portal por primera vez, tuvimos una visión. ¿A ti te pasó lo mismo, Cuervo? No. ¿Qué visteis? Energía. De todo tipo. Un vergel de alas plateadas. La oscuridad contaminando al viajero. Y luz. Mucha luz. Te muestra lo que tienes que ver. Fuerzas opuestas que tu portaluz empuña ahora en armonía. Estamos aquí. Detecto patrones energéticos poseídos y una poderosa fuente de luz. Podría ser una fisura sin corromper. La última oportunidad de comunión con el viajero. Hay una portaluz de la colmena aquí abajo. Una maga. Y, esperad, ¿está ayudándonos?
Lucha contra los poseídos. Esta no es vuestra enemiga. Esta os ayudará. Pero debéis daros prisa. Los poseídos se congregan en aquello que buscáis. ¿Qué está pasando? ¿Cómo has llegado aquí?
infiltrada en la flota negra bajo las órdenes de la reina bruja. Arrastrada aquí cuando la nave cruzó el umbral. El cielo, la luz, ha llamado a esta. Aquí se ve el toque del jardinero. Rebosa de vida. ¿El jardinero? ¿Quieres decir que el viajero te trajo aquí? ¿No renacemos todos con un propósito? Si esto es un truco. El cielo brilla demasiado para las sombras del engaño. Obedeced los designios del jardinero. Esta no interferirá con su mensaje. Kate, Cuervo, ya podéis teletransportaros aquí. Esta fisura no está infectada todavía. No oigo nada de nada. ¿Me dejas probar? ¡Oh! ¿Qué es eso? Es una voz de niño. ¿Estás seguro? A ver... Está susurrando algo. ¡Cuervo! ¡Cuervo! ¿Por qué mataste al cazador más atractivo del sistema? Capullo. Espera un momento. ¿Has oído eso? Venga ya, déjalo. No, ahora te lo digo en serio, ¿no? También estás aquí, genial. Quizá podamos... ¿Qué demonios? Oh, Ikora le va a encantar. Devoción. Valentía. Sacrificio. El dogma de un guardián. Hola. ¿Sundance? ¿De verdad eres tú? Soy lo que querías que fuera. No lo entiendo. Lo sé. Has estado aquí antes. Y volverás a estarlo. Es solo que no lo recuerdas. No puedes. Lo que viene de la luz siempre regresa a la luz. ¿Y si lo que quiero es quedarme aquí? ¿Contigo?
Si eso es lo que quieres. Pero siempre estás conmigo, Kate. Guardianes, espectros, el viajero. Estamos conectados. Estamos... Sundance. Devoción, valentía, sacrificio. El dogma de un guardián, lo sé. Lo sé, te he escuchado la primera vez, pero olvidas algo. La... ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? ¡No me toques! ¡No! ¡No me toques! ¡No lo hagas! ¿Qué? Devoción, valentía, sacrificio, muerte. ¿La vi? Vi a mi Sundance, pero el testigo me echó antes de que pudiera ver nada más. Tómate tu tiempo. No tienes por qué contárnoslo ahora. Luzaku, gracias. ¿Qué vas a hacer ahora? Reflexionar, proteger, planear. En lugar de esta, está aquí para desafiar la afilada mentira. Todos tenemos un propósito. ¿Te quedas para proteger este lugar? Y a los tuyos. Nos han atacado. Somos individuos independientes. Esta no puede controlarlos. Hacen lo que creen correcto. Esta no está de acuerdo. Deberíamos volver para contarles a Zavala y a Ikora lo que hemos descubierto. Caminad en el cielo, guardianes. No sé qué puedo decir. El mensaje de Kate. Devoción, valentía, sacrificio. Ya conocemos el credo de los guardianes. La última palabra es muerte. Esperaba algo más. Y sé que tú también. Llevo un tiempo dándole vueltas, intentando entender lo que puede significar. La visión de Kate le mostró lo que debía ver. Le dijo lo que debía escuchar. Lo que debíamos escuchar. Si no sobrevivimos, quiero que sepas que no me arrepiento de absolutamente nada. Formo parte de ti. Y tú de mí. Todos estamos conectados. Kate también vio eso. Nada me ha parecido tan auténtico desde que descubrí que eras mi propósito, cuando encontré tus huesos. Estamos juntos en esto, guardián. Hasta el final. Por fin habla nuestro Dios mudo. Exige fe. Exige muerte. No. Si de verdad exigiera muerte, yo no estaría aquí. El viajero nos ha reunido. Y eso es algo distinto de la muerte. Desde el momento en el que te encontré, supe que estábamos hechos de la misma pasta. Una parte de ti me llamaba. Nada puede romper eso. Te he visto en tus peores momentos. Cuando Joaquín murió. Cuando... me suplicaste que lo resucitara. Pretendías renunciar a la luz. Levantaste el arma. Lo siento.
Te entendí. Yo también sufría. Pero si logramos superar aquello, podemos superarlo todo. Necesites lo que necesites, estaré contigo. De principio a fin. Es lo que el viajero quiere de nosotros. Eres la luz que me guía en la oscuridad, Tarch. Para eso me hicieron, y es lo que quiero hacer. En marcha, comandante. Tienes una misión que liderar.